Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Binding of Isaac Repentance. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita, like, comentario, esas cosas que son gratis y ayudan mucho. Muchas gracias por tanto apoyo. Y nada, recordaros que he publicado dos vídeos anteriores, o sea, anteriormente a este. Un nuevo episodio de Dicey Dungeons, en el que jugamos con un nuevo personaje, que es el ladrón. O el bandido, como queráis llamarlo. Y un vídeo de primeras impresiones que es Atomicrops, ¿vale? Que es un roguelike bastante interesante. En el que somos un granjero y tenemos que proteger nuestra granja de oleadas de enemigos. Y también tiene cierta progresión, armas, objetos. O sea, está bastante guapo, está muy divertido, ¿vale? Así que echarles un vistazo, apoyadle si queréis y podéis, ¿vale? Con un like, esas cositas. Y nada, que muchas gracias, de verdad, los que lo seguís haciendo, los que seguís entrando en los vídeos, viéndolos cada día, aunque sea un poquito, dejando un like, esas cosas, ayudan mucho, ¿vale? Ayudan mucho al canal. Nada, vamos a hacer una run. Me apetece hacer una run con Tainted Jacob y Esau, ¿vale? Mi dosis diaria de masoquismo, a ver si podemos pasarnos a Mother. Voy a intentar una run hacia Mother, va a ser muy complicado, sobre todo porque el camino hacia Mother es jodido. Por las minas y mausoleo y todo esto, que no es fácil. Pero bueno, a ver si tenemos un poquito de suerte. Por lo pronto tenemos una librería y tenemos una roquita marcada aquí, ¿vale? Lo cual no está nada mal. Tararara. No voy a coger Beathright, ¿vale? Si sale por ahí no lo voy a coger. ¿Qué pasa, compañero? Buenas tardes. ¿En serio no me da nada? Turururu, turururu. Uf. Vale, esta sala es difícil. No, lo siguiente. Vale. Ay, por favor, es que me están aniquilando. Vale, cuidado. Estamos muy tocados. Joder, no. ¡Ole! Ahí. Lindo. ¡Quita! ¡Ay, qué miedo paso! Mierda. Uf. Doble corazón, qué rico. Vale, pero me hace falta una bomba y una llave. Por favor, tío, bomba y llave. Por favor. Bomba y llave, viene bien. Por cierto, he puesto un mod que es visual. Y bueno, en cuanto parezca os lo enseñaré, ¿vale? Cambia el diseño de algunas cosas. Está guapo, ¿vale? Opa. Uy, casi. Vale. Algo bueno, por favor. ¡Ay, qué mierda! Angry Fly. Birthright. ¿En serio me dejas Birthright? ¿En serio me das Birthright? A ver, podría intentarlo, pero creo que es una locura, ¿no? Que sea uno, que sean dos Esaus, da un poco igual. De hecho es hasta bueno, porque pueden guanchotear bosses muy rápidamente. Pero no puedo entrar en la biblioteca, qué pena. Me da mucha rabia, no puedo entrar. Bueno, espérate, ¿había alguna llave? Es que si hay llave, creo que no había llave. Si hay llave, robo la llave, ¿eh? Estoy por robar la llave, ¿eh? Para poder entrar. Me gusta más la biblioteca que el Beathray, fíjate lo que te digo. Vale. Pum. Es que el Beathright no es nada malo. Buena, Herier. Buena, Herier. O sea, el Beathright no es nada malo, tío. Lo que pasa es que, claro, te da una sensación de agobio a ver dos Dark Esau persiguiéndote, que da hasta miedo.
Libro de los muertos no está nada mal, pero evidentemente me va a llevar el libro de Belial. Creo que me va a ayudar aún más. Buenos libros, la verdad, muy buenos. Lástima haber perdido corazón y medio contra el... El Gridier ese falso. Bueno. Papeles del divorcio, qué bueno, tío. Y además un corazoncito de hueso que lo vamos a llenar ahora mismo. 0.077 de tier delay. Vale, 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 bien, bien, bien. No ha sido para nada un mal piso, ¿eh? Me podría haber tocado algún tesoro mejor. Pero, otra roca marcada y otra librería. Cojones, bien. Qué rico los pickups allies, ¿eh? Los adoro, tío. Quita en medio tú. Vale, hagamos una cosa y es poner esto aquí. Supongo, aquí, ¿no? Aquí te doy a todo. Bien. Vale, guay, estupendo. Pues una llavecita, porfa. Estoy grabando, tengo audio. Correcto. Voy a intentar tomarme con calma. Ay, quita. Voy a intentar tomarme con calma la run, ¿vale? No desesperarme. Pues cuando me desespero es cuando empiezo a cagarla. Uf. Y cuando empiezo a comerme daños y pasarlo mal. ¿Llaves? Uf, capaz que no voy a poder entrar ahí, ¿eh? Ni a la librería tampoco. Vale, lovers que hacía no lo recuerdo, ¿eh? Vale, hace aparecer un objeto de la pool actual. Convierte un corazón rojo en dos. Turns one red heart container or two soul hearts into a broken heart. Ah, vale, ok. Me da un objeto de la pool actual, pero a cambio de un corazón roto. Una llavecita. Ah, por cierto, ¿habéis visto cómo la llave es distinta? Ese es el mod que os decía, ¿vale? He cambiado todas las llaves del juego, todas. Incluso los trinkets, que son llaves, también cambian su apariencia. Es una tontería, es un mod visual, pero creo que las llaves están muy chulas. Tengo que decidir, tienda, tesoro o librería. Yo creo que librería, ¿no? Bookworm me renta más. ¿Verdad? Un bookworm está muy bien. Podemos tener muchísima vida con esto, ¿eh? Biblia satánica, tío. Vale, espérate. Vamos a utilizar primero el libro de Belial para pelear. Pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam. Cuidado, vale. Qué asco. Shut the speed down. 48 hour energy lock down. Vale, me debería llevar algo de ahí, gente. Ay, no tengo llave para bajar a donde mamá. No tengo llave, tío. Me ha sacado, tío. Bueno, no importa, hagamos una cosa. Pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam. Vibra satánica. Y por ahí atrás dejé otro, ¿eh? Voy a por él. Con el 48 Hours Energy. ¡Tira para allá, pesado!
Uf, apetece llevarse la Biblia satánica, apetece mucho, tío. Pero claro, es que el otro me está ayudando mucho. Nah, voy a llevarme el otro, ¿eh? No sé qué hacer. Biblia satánica es un... A ver, está muy bien. Y claro, transformándome en... Transformándome en The Lost, me puedo llevar los dos objetos gratis. Me lo voy a llevar. De hecho, podría entrar únicamente en pactos del demonio, ¿eh? He perdido este porque me ha empujado fuera de la habitación, pero yo quería entrar, ¿vale? Voy a llevarme la Biblia satánica. Aquí me has dado algo, corazones. Pues nada, no puedo entrar al... No puedo bajar a Mother, chicos. Vamos a ir a la The Beast, entonces. Planetario. Pero por favor, llaves, tío, llaves. Joder, me podía haber dado el objeto, ¿no? A ver. Mierda. Podría utilizar The Lovers aquí o en el planetario, ¿eh? Vale, no importa, he perdido mucha vida, pero da igual. Podemos aguantar. Bien, una llavecita planetario, ¿no? Júpiter. Y Venus. ¡Oh, qué feo soy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Da todo el miedo, ¿eh? Me encanta. Vale, me han tocado. Diría que de las peores transformaciones. O sea, de los peores planetarios, tío. Me podía haber tocado algo mejor. Pero bueno. Little Steven, pues nada. Otra cosa bastante pocha, ¿no? Creo que nunca había visto esa transformación. O sea, gordo por Júpiter y luego con el aspecto de Venus. Vaya por Dios. Vale, voy a tirar la Biblia satánica. Hemos convertido el objeto de... Vale, no voy a abrir esto. Hemos convertido el objeto del boss en pacto, pero bueno. Bien, doble bomba. Nice. Vale, podría estar la sala secreta. Ahí no puede estar. Aquí tampoco. Joder, ¿dónde va a estar, tío? Buena, Herier. Ah, no puedo entrar a la tienda. Bueno, ¿puede estar aquí a la derecha? Tampoco. Joder, macho, ¿pero dónde está la sala secreta, tío? Necesito velocidad de movimiento, ¿eh? Con 0,70 de velocidad no puedo ir a The Beast. Porque cuando hace el... De hecho, me pasó en la última run con este personaje. Si tienes muy poca velocidad contra The Beast, cuando hace el mega ataque, el mega brimstone, que empieza a absorber, no puedes escapar de la absorción. Bastante jocoso, ¿eh? Pero es verdad. Bueno, una bombita aquí. Bueno, quién sabe. Llega a salir ahí Mike Mushroom. Buena, Herier.
¿Podría estar aquí la sala secreta? Aquí a la izquierda. Vale. Es que ya no había más posibilidades. Joder, vaya mierda de sala, tío. Y la sala súper secreta, pues no sé dónde va a estar. ¡Eh! Tengo una llave, no me había dado cuenta. Voy a la tienda. Tengo 15 monedicas. Estará pegada a una de las salas grandes, ¿verdad? La sala ultra secreta, o súper secreta, mejor dicho. ¿Qué mierda de sala es esta? A ver, la llave me gustaría llevármela. No te voy a engañar. Pero vamos a hacer una cosa. Esto aquí. Maravilloso. Esto aquí. ¡Loco! ¿De verdad? ¡Qué mala suerte! Poco pocho. Un poco pochete, ¿no? Me llevo la llave para el siguiente piso. Vale. El deck de cartas no me interesa lo más mínimo. Bueno, a ver si sale el ángel. Si sale el ángel, worth it. Un Sacred Heart o algo así. ¿Le ha dado? ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué coñazo de boss! De verdad, qué pesadita. 20. Bueno, me lo puedo llevar, ¿no? Gratis. Espérate, no me costará vida, ¿no? Vale, no me ha costado nada, perfecto, vámonos. Tararara, tararara. Te da objetos del pacto, ¿vale? El combate del boss. Pero no sé por qué en Repentance incluyeron las 25 monedas en el pacto del demonio. Me parece una mierda, la verdad. Me parece bastante mierdón, honestamente. Hay una moneda ahí que no puedo coger. Bueno, el veneno me está carrileando un poquito. Vale. Eso ha sido increíblemente injusto, tío. Me puedo morir, ¿eh? O sea, me ha hecho daño justo al salir. No ha tenido tiempo de demora. O sea, que me puedo ir ya a la mierda. ¿Dónde está el...? Ah, a ver si hay el fantasma. ¿Dónde está? Uf, casi me da. ¡Param! ¿Alguna píldora buena? Pues muchísimo cuidado. Necesito algo de progresión de daño, ¿eh? Lo que sea. Porfa, please. $3 bills no es malo, pero... Coño, quiero romper eso. Gracias. Fire Mine. Si me explota esto en la cara, me muero, ¿eh?
Vale, guadañas, ole. Ojalá me saliesen las guadañas de verdad. ¿Qué pasa si doy vida en el... en el Vegar de la vida? Me muero, ¿no? Instantáneo. Imagino que sí. Champion Belduan. Joder. Uf. Se ha intentado, chicos. ¡Es Spoonbender! ¡Spoonbender! ¡Hostias! Esto... espera un momento. Esto empieza bien, ¿eh? ¡Esto empieza muy bien! Un momento, que esto empieza muy bien, ¿eh? Tears up, Spoonbender, mierda. Tu. Esto está empezando. Me da hasta miedo. Pero dame algo, tonto. No tuve que haberme gastado todo el dinero ahí. Tenía que haber mirado la tienda primero. Cuidado, ¿eh? Uno más uno. La importancia de ver la tienda primero, ¿eh? ¿Dinero? Escúchame, what, ¿qué está pasando? Voy a abrirlo, me sobra vida. Llave y cofre, perfecto. O sea, llave y bomba, perdón. Roquita marcada, que va a salir un... ¿Cómo salga ahí un Small Rock? Vaya por Dios. Espérate. Para que no me lo haga otra vez, voy a matarle. Bien. Uf, ¿te imaginas que me sale aquí un Small Rock? Me retiro. Lo único que me duele haber perdido desde la runa anterior es la Biblia Negra, tío. Porque ni siquiera los planetarios, ¿eh? Ni siquiera los planetarios. Me duele la Biblia Negra. Pues con Esau está muy bien. O sea, con Jacob está bastante bien la Biblia Negra. Doble llave. Esto. Quítate en medio, coño. The Fool. ¿Algo bueno? ¡Ah, tío! Es que no me están haciendo buenos objetos en el tesoro. Bueno, Spoonbender. Qué mal he puesto eso. ¿Sale secreta? ¿Cómo es? ¡Oh! ¡Es una Tears Up!
Tears Up. Es una Tears Up, tío. Qué bueno. Va, no hay nada ahí. Vale, ¿qué me falta para encontrar? Me falta la tienda, ¿no? Quizá. Bastante pocho, ¿no? Vale, cojonudo. Listo. Bueno, me faltan más habitaciones. Puede que haya una librería por ahí. No se sabe, vamos a mirar. Mira, esto está bien. Cojonudo. ¡Woohoo! Me la acabo de jugar ahí lo más grande. Lo exploro todo, ¿eh? Voy a romper esto. Porque sí, porque puedo. ¡No! ¡Ay! Vale. Momento. Anzus. Esto es mapa, ¿vale? El virus. ¡Oh, papi! Vale, me gusta cómo está yendo las cosas. ¡Ay, la moneda, tío! Era una moneda de 10. Era una moneda de 10, tío. Ahora consigo algo de daño y triunfamos. Muchísimo, ¿eh? Vale, esto me gusta mucho más. Turururururu. ¿4,23 de tier delay? Estamos casi en el cap, ¿sabes? Gracias a dos pastillas. Eso es una vida extra. Vale, deberíamos ir al pacto, yo creo, ¿no? Vale. Venga ya. Qué basura, tío. Qué mal, que es que va. Qué mal. Muy mal, tío. Muy mal. Vale. Coño. Vale, me falta mucho daño, ¿eh? Vida hacia arriba. ¡No! Me he encerrado. Roca marcada. Un small rock, ¿te imaginas un small rock? Algo de daño. Me vendría bien. Los fuegos amarillos se ponen en torno al... a Esau. Giran en torno a Esau si no hay otros enemigos en la sala. Curioso. Vale, nada. Jorf. A ver, depende del boss que haya en este piso. Puede ser una cosa complicadilla, ¿eh? Vale. Otra roca marcada. Mala suerte, tío.
Con la calma, ¿eh? Vamos bien. ¿Puede salir algún objeto pasivo de las cacas? No, ¿no? No me suena. ¡Pero aquí sí! ¡Cabeza de Guppy! Vale, me renta llevarme la cabeza de Guppy por encima de la bomba. Buena, Herier. Ay, ¿te imaginas que me sale otro Guppy ahí? ¡Oh! Es que la bomba me renta bastante, Yo creo que la bomba me renta más que la cabeza de Guppy. Creo. Uf, no sé yo, Yo creo que sí, tío. Sobre todo porque la tengo en cada habitación gracias a la batería. ¿Sabes? Ay, Dios mío, casi. Me he empanado. Casi me lo como. Qué mal ítems. Qué malos ítems, tío. La caca o... Ball of Tar. Ball of Tar está bien. Mete slows. Vale, voy a matar primero al boss. No, no puedo matar primero al boss, porque si me sale el pacto, tendría que entrar. Vale, hagamos una cosa. Vale, espérate, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago, tío? Me llevo la cabeza de Guppy. No sé cómo hacer esto, No sé si llevarme la cabeza o llevarme la bomba. Es que la bomba la tengo en cada habitación. Me la voy a llevar. Vale, el fuego blanco, ¿dónde estaba? Creo que estaba para acá, a la derecha, ¿puede ser? Sí. Vale, tengo el Holy Mantle. Tengo que intentar mantenerlo, Vale, había una roca marcada ahí. Creo que sale la misma recompensa, ¿verdad? Ok. Quita tonto. ¡Hostias! Vale, recuperamos el Holy Mantle. Si Esaú me pega, me quita el Holy Mantle, ¿no? No me quita el cuerpo. Vale, aquí no habrá nada. Simplemente habrá un tendero que podemos reventar para aumentar el pacto. Ah, no, ya lo aumenté. Primer trozo de la llave. Hombre, pero puedo dar dinero aquí. Mira, ha aumentado el ángel. Vale, ya está. Ha aumentado la probabilidad de ángel, eso es bueno. Otro objeto de Guppy. ¡Ay! ¿Te imaginas? Sería epicardo, epicardo. Vale. Hmm.
Definitivamente la bomba. Ay, por favor, algo bueno, tío. Algo bueno, me lo merezco, ¿eh? Vale, ¿tenemos la llave? Sí, correcto, vámonos. ¿Qué carta era esta? No. ¡Quita, bobo! Vale. No me sale Ángel tampoco. Ni una cosa ni la otra, tío. Necesito daño, ¿eh? Como sea, necesito algo de daño. Porque esta bomba me va a carrilear algunos bosses, pero no todos, ¿eh? Y no durante mucho tiempo. Ay, estoy utilizando muy poco la cadena. Muy poco la cadena, ¿eh? Vale. Me olvido, ¿eh? Me olvido completamente de la cadena, tío. ¿Qué mierda de ítems, tío? Joder. Está guapo. Podemos buscar un Magic Mushroom, ¿eh? Y bueno, y las armas secretas. Voy a reventarlo todo, también por si hay algún sótano. Vale. ¡La tecla escape! Si tengo menos de 6 corazones, me cura con una combinación. ¡Ah! La tecla de escape. Podría haber salido algo mejor. Podría haber salido algo mejor. Una de las teclas nuevas que vimos hace un par de vídeos. Nah, es una mierda, tío. No es una mierda, pero... Me llegas a dar la RK, por ejemplo, y pff, me hago tremenda paja en directo aquí, ¿eh? Delante de todos vosotros. Y subo el vídeo X vídeos, ¿eh? A por hoop. Os lo prometo, ¿eh? O al OnlyFans. Vale. Un momento. Vamos a poner una aquí. Quién sabe, igual sale alguna trampilla, ¿sabes? Voy a entrar aquí. Guppy. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han muerto tan rápido? Puede ser... Que las dos máquinas de donaciones a las que les he dado hoy han explotado a la primera. O sea, ¿han explotado las dos a la primera? ¿O me lo estoy inventando? Lo he hecho mal. Ole. Daño, por favor. Bien. Tesoro, me falta la tienda. Voy a entrar, ¿eh?
Vale, pues no voy a transformarme, ¿vale? Voy a coger las cuchillas así tal cual. Y la Biblia negra... No la voy a coger, la Biblia negra, yo creo. O sí. Debería coger la Biblia negra. Sí. Y nos vamos a ir ya. No voy ni a buscar la tienda, ¿eh? Métete aquí. Había una roca marcada, pero tenía mucho miedo. Explosivos, el tío siguiéndome. Vámonos. Vale, vamos cojonudo, ¿eh? Bien, tío, necesitaba algo de daño. Hostia, qué bueno esto. Vale. Me puedo hinchar a vida aquí, ¿eh? ¡Cuidado! Quédate por ahí. No molestes. Vale. Vale, tengo que acordarme de la llave, ¿eh? Uf. A ver, ¿me falta más daño o qué? Cartas. The Chariot, Hierophant, The Empress. Prefiero este. Cupido no me vale para nada, ¿eh? Cadenas de Sansón. Digo que no me vale para nada porque ya las guadañas atraviesan, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Ah, joder. Ha sido la puta cadena de Sansón. Qué asco le tengo a este ítem, ¿eh? Puedo ver para siempre, me gusta. Y lo otro es... Suerte hacia arriba. Vale. Hay que buscar Magic Mushroom, ¿eh? Hay que intentarlo. Diarrea explosiva no me vale para nada. Bueno, el mapa me lo puedo llevar. Oh. Keeper Sack. Llegas un poco tarde, pero llegas. Te quiero mucho. Vale, hay que llevarnos el Charplug también, ¿vale? Hay que buscar dinero y comprar todo. Vale, cojonudo. Dinero. Fuck you. Vale, aquí puedo sacar dinero. Cuidado. Mierda, qué mal la ha puesto. ¡Cuidado! No, hombre, no. Espérate, voy a coger la llave primero. Que si no me la olvido. Me ha pasado una cantidad de veces. ¿Dónde está Esau? ¿No está? Vale. Ahí está. Un poco horrible esta habitación, ¿no? ¿Qué píldora es? Horf. ¿Sabes por dónde te la puedes meter? Me llevo esto. A ver. ¿Vale la pena? Creo que no. Hombre, es buen tier delay, pero ese patrón de ataque me parece un poco... Mierder. Más daño.
que comprar más cosas, todo lo que pueda. 8 de daño, vamos ya. Me la acabo de jugar aquí, lo más grande. Dios, lo que aguanta este cabrón. Vale. Joder. Vaya boss, He entrado aquí casi que sin querer, Me llevo la corona. Sí, why not. Y me llevo esto también. A ver si puedo conseguir tener un... Vale, hay que bajar. Tener un solo corazón rojo para poder activar la corona roja, la corona del príncipe. Tum, tum, tum. Aquí hay tienda todavía, ¿verdad? ¿En mausoleo? Sí, ¿no? Da igual. Uf. El cruz de la pestilencia no está mal, pero esto mejor, yo creo. ¿Eso puede ser la Chaos Card? Que puede ser la Chaos Card, Y con eso guanchoteo a mamá, tío. Uf. Pero ¿cómo la cojo? Vale, sí que hay tienda todavía. Hostias, esto me flipa, Ah, que puedo coger más. Epifora. No está mal. Bien. Tienda. Vale, PhD me fliparía poder llevármelo, Más daño, maravilloso. I found pills, ¿en serio? Vale, esto. Más daño, perfecto. La llave. Vale, hay que buscar cosas. ¿Dinero? No. Roca marcada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Alma, ya que he besado. No. La blue key tampoco. Vale. Lo que aguanta el corazón este. Vale. Me lo llevo. Podría sacar ahí el bookworm, ¿sabes? Esto era... Ya llena uno. Vale, vámonos. ¡Puf! Está tenso, Aquí también hay tienda, ¿verdad?
No quiero eso. Aunque no es malo, ¿eh? Lo que me pueda devolver píldoras y cartas a luz. Coño. Qué miedo de bichos. Mala suerte. Dios mío, casi me da y no me di cuenta. Podría haber perdido ahí la run. The Moon. Venga. Bueno, el dinero está bien. Más dinero está aún mejor. Tum, tum, tum. Hostias. Mira, cofre. Ofréceme algo guapo, por favor. ¡Oh! Hostia, pero bueno, qué piso, ¿no? O sea, qué habitación. Espérate, putada. Me largo de aquí. No puedo coger nada de ahí. El limón ese es una mierda, sigue pasando. Judgment. De Devil invertida. Esto aplicaba la... la Biblia, ¿no? Sí. ¡No te creo, chaval! Pues estoy en la mierda. Lo he tocado sin querer, tío. Lo he tocado absolutamente sin querer. En serio, ¿eh? Iba perfecto, tío. Iba de puta madre, tío. Iba de puta madre. Lo he tocado sin querer. Cómo odio este personaje, tío. Lo odio con todas las fuerzas de mi corazón. Esta era la run, tío. Era la run, tío. Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias.